¿Qué tal, amigos? Un gusto tenerlos nuevamente por aquí. Hoy particularmente estoy más feliz que perro con pulgas nuevas. Porque lo que les voy a mostrar lo estaba esperando hace mucho tiempo, lo había encargado hace mucho tiempo y por razones de alto flujo de mercadería, por paro en la aduana, qué sé yo, y otros factores, se había demorado más de lo necesario en llegar. Ya, continuamos. Como ustedes saben, a mí me gusta mucho el tema de tener carga para mis artículos, para los gadgets, para el teléfono, para la linterna, para lo que sea, cuando estoy en el en terreno, en el campo. No me gusta quedarme sin iluminación, sin teléfono, ¿cierto? Me gusta usar el teléfono. La cámara fotográfica también me gusta que, si me quedo sin batería, tener cómo recargar inmediatamente, para no restringirme en el uso de estos artículos. Entonces, para ello lo que uno apela es justamente a tener power bank, ¿cierto? Yo la otra vez les mostré este que es muy bueno porque te cumple muchas funciones, ¿cierto? Pero ¿qué tiene este? Bueno, aparte que tiene tres formas de cargar, ya hay un video, les dejo este video al final les dejo el video de este. Pero tiene una batería en el fondo de 2000 mAh. No es malo, pero son 2000 mAh. Como soy exagerado, para mi uso diario, este power bank lo tengo hace 2 a 3 años. Este lo uso todos los días en mi mochila, en el EDC. Este lo uso todos los días en mi EDC, todos los días. Donde voy, lo cambio de mochila, lo cambio de pouch, pero siempre anda conmigo. Este es un power bank de 30.000 mAh. Ahora, y viene con sus conectores, qué sé yo. Esto directo para el celular. Tiene dos salidas, una más rápida que es de 2.1 amperes, la otra es de 1. Por aquí se carga y eso es todo. Es sumamente básico, pero sumamente efectivo. Pero muy efectivo. Yo no he medido cuántas veces he cargado mi celular. Un celular de este tipo que tiene una batería de 3000 o 3600 mAh, si no me equivoco. Creo que es 3000. Miren el porte. Se ve en relación mano, ¿cierto? Pero lo he cargado muchas veces antes de recargar esto. ¿Ya? Así que eso como dato. Pero. A eso no vinimos. Vinimos a esto. Y esto acaba de llegar, si está calentito. Calentito por el viaje. Recién salió del horno. Y los primeros en verlo junto conmigo van a ser ustedes. Ahí está. ¡Tarán! La verdad que, wow. De este vamos a hablar. Ya, vamos a ver el sistema este. Bueno, este es un power bank. Comenzamos por la parte exterior. Aquí viene con un botón. Brújula, ¿cierto? Funcional, perfecto. Este es una multiherramienta, porque si bien es un power bank, es un elemento para cargar otros elementos. Aquí tenemos un elemento de orientación. Aquí tenemos un elemento de corte. No sé si la cámara lo puede apreciar bien, pero esto en el fondo es para cortar en caso de eventualmente una cuerda, sobre todo está hecho para un cinturón de seguridad, ¿cierto?
y aquí tiene una punta de metal que en el fondo y en un ángulo especial está hecho para romper el cristal. En caso de necesidad, uno puede romper el cristal con esto. Por otro lado, tiene una doble linterna LED. Ya vamos a ver su uso. ¿Ya? Así que eso es por fuera. Bueno, esto es un grip de silicona, me imagino, bastante cómodo. Es liviano, no es tan pesado. Yo esperaba algo mucho, algo más pesado, pero no. ¿Qué más? Bueno, vamos a sus prestaciones, aparte de las que ya vimos. A ver, lo vamos a medir primero y lo vamos a pesar. Mide, en su parte más extensa, mide 18 centímetros por 8 centímetros por 3 centímetros por 8. Ya lo habíamos medido eso. El peso de este artículo es 418 gramos. Ahora, este viene con otros artículos más. Solamente esto pesa 418 gramos. Ya, para que lo consideren. ¿Cuál es la diferencia en el otro, el blanco que le mostré, el de 30.000 miliamperios? Es que este es de 82.900 miliamperios hora, si no me equivoco. A ver, vale, vamos viendo, ¿cierto? Aquí está. A ver, aquí están las instrucciones. Es un producto de manufacturación asiática. Sin embargo, viene con sus instrucciones en inglés. Sí, todo en inglés, todo clarito. Intuitivo, obviamente. Aquí está. Bueno, ¿por qué quiero este en vez del blanco? Porque con este cargo la batería del auto. Miren, con este aparato tan chico, esto ya tengo un partidor para el vehículo. Entre sus accesorios, bueno, este partidor sirve para motos, para vehículos de cilindrada hasta 3600, si no me equivoco, 3500 en bencineros, y para petroleros, vehículos petroleros, creo que hasta 3000. Para motores de lancha, por ejemplo, de embarcaciones pequeñas, también sirve, por si acaso. Y de ahí les voy a demostrar por qué. Tiene este accesorio. ¿Se acuerdan que el blanco que les mostré tenía varias puntitas separadas? Bueno, esto lo tiene todo en uno, todo incorporado en uno. ¿Ya? Este es para, seguramente es para iPhone. Yo no tengo iPhone, nunca he tenido, así que me imagino que es para iPhone. Este sí lo reconozco para la cámara. Este me sirve para la cámara. Este me sirve para mi celular, para mi smartphone. Y este me sirve para la tablet. O sea, justo tres artículos que normalmente siempre andan conmigo. Por otro lado, tiene ahora para cargar tiene cargador al enchufe de pared. Este ya lo vamos a ver para qué es. Este es un niple, un extensor, como lo quieran llamar. Y viene con este cargador para el auto. ¿Ya? Estas son las dos maneras de cargar este, de recargarlo. Y esto es interesante también porque estas son las múltiples entradas que tienen los portátiles, los notebooks. ¿Ya? Laptops, como le quieran llamar. Y están definidos por diferentes letras. Yo particularmente uso esta en el mío. Así que, entonces, ¿cuál es su forma de cargar? Un ejemplo, vamos a tomar este. Uno lo conecta ahí y luego lo conecta acá adentro.
tiene una gomita que es muy buena porque protege de la humedad, del polvo, de todo. Y uno conecta ahí. Y ahí ya está cargando su notebook, ¿cierto? Ya. Miren lo interesante. Tiene 4 puertos USB. O sea, aquí podemos cargar 4 artículos diferentes en el mismo momento. Da exactamente lo mismo. A las pruebas me remito. Vamos a aprovechar el tiro. Y acá está el teléfono. Y encendemos. Aquí nos está indicando, ahí está cargando el teléfono. Aquí nos está en esta pantalla digital nos está indicando la cantidad de carga. En este momento está un 100%. Nos está indicando salida. En este momento está en la función de la carga es salida, no entrada, ¿cierto? No estamos recargando el aparato, sino que estamos sacando del mismo. Nos está indicando que estamos en una carga de 5 voltios 2.1 amperes. O sea, incluso nos dice el tipo de carga que estamos sacando desde el power bank. Y bueno, acá hay otra medida que se las indico ligerito. No vamos a usar nuestros mismos conectores, sino que vamos a usar otro para que comprobemos que podemos usar más de uno al mismo tiempo. Vamos a cargar mi tablet. Ahí está indicando la carga, ¿cierto? O sea, en este momento estoy cargando 2 aparatos, podría cargar más aparatos e inclusive, miren, la cantidad aquí podríamos meter 3 aparatos más. O sea, 1, 2, 3, 4, más estos 3, podríamos 7 aparatos diferentes cargarlos en el momento. Parece una locura, pero a mí que me encanta esto de estar siempre con carga provista, yo feliz. Ya. Vamos a sacar un poco el desorden aquí porque tenemos muy muy desordenado. Eso para allá. Vamos a sacar el teléfono. Cargando, perfecto. Ya. Ya. Y retiramos ahí. Su funcionamiento es sumamente simple. Uno saca esta tapita, ¿cierto? Y dijimos que aquí con esto cargábamos esto y esto, cargábamos cualquier notebook, laptop, portátil, ¿cierto? ¿Ya? Tiene esa función. Acá en cualquiera de estos puertos cargamos cualquier elemento que le haga a este tipo de conector. Y todo aquel que sea con puerto USB, todo, linternas, cámaras fotográficas, podría recargar inclusive. Ah, mire, voy a hacer una prueba bien. A ver, esto lo vamos a hacer en vivo. Vamos a intentar cargar otro power bank. Ahí. Esto normalmente como yo cargo este. Si se encienden las lucecitas en línea es porque está cargando. Está cargando. No podría ser más cómodo. O sea, desde un power bank le estoy pasando carga a otro power bank. Con eso quiero decir que todo elemento que tenga un cargador USB puede ser cargado aquí desde este. Y yo ya he puesto 3 artículos y ni siquiera un 1% menos, sigue el 100%. Ya, mire que. No, esto me da puras alegrías. Y resulta que el porte, les mostré delante el que tenía, ¿cierto? El que uso todos los días. Y si se dan cuenta, no es grande la diferencia. O sea, yo con esto me voy al campo, me voy por una semanita tranquilamente, sin ningún problema. Así que. Me encantó, ya.
sistemas de carga, ¿cierto? Para elementos. Vamos a dejar por acá. Sistemas de recarga. Y ya salimos de esta parte. Tapamos, porque esto está súper bueno para el tema del agua. Linterna. Linterna. ¿Dónde está el tema de la linterna? Ah, la linterna era acá. Ah. Esto, si bien es una tapita, ¿cierto? Igual se... Y tiene un botón acá adentro para la linterna. La linterna. Uno, al mantener apretado, ve inmediatamente cuánta carga tiene. O sea, apretar una vez, ve cuánta carga tiene, ¿cierto? Y en qué modo está. Apartamos de cero. Apaguemos. Tomo el aparato. Aprieto una vez el botón. Nada. Pero si enciendo aquí, si le doy... Le doy el... Abro el circuito. Ahí veo la cantidad de carga, ¿cierto? Si mantengo apretado... Ahí tengo linterna, LED, normal. Y si lo mantengo... Ahí está. Ahí si lo mantengo un par de segundos, lo apago. Si lo mantengo apretado, lo enciendo. Si lo aprieto nuevamente, cambio a estroboscópica, ¿cierto? Y si lo aprieto nuevamente, cambio a... señal internacional SOS, ¿cierto? Así que tengo tres tipos de iluminación: linterna fija, estroboscópica y SOS. Yo creo que luego mantengo apretado y se apaga. Aprieto levemente y aparece en la pantalla, se despliega en la pantalla, la carga y todo eso. ¿A qué voy con esto? A que... con este mismo botón voy cambiando el voltaje de salida. Aquí lo tengo en 12 voltios, 16 voltios y 19. Con esto quiero decir que puedo cargar hacer arrancar diferentes tipos de motores de cilindrada, ¿cierto? Dependiendo de la batería que usen también. Puras cositas buenas. ¿Cómo se carga una batería? ¿Cómo se arranca un vehículo, por ejemplo? Hay muchos videos en YouTube de cómo hacerlo. Yo también lo voy a hacer, obviamente. No sé si lo haga con una cámara rápida o no, pero lo voy a hacer para el deleite nuestro. Acá tiene otra gomita que está muy cerrada. Y con la uña no va, porque en el fondo, bueno, yo tengo las uñas súper cortas, así que... Aquí se pone el cargador de batería. No hay dos formas de conectarlo, es solo una. Si se dan cuenta, son dos tubos, pero este tiene una parte plana. Acá igual, acá está la entrada para los dos tubos y el de abajo tiene esa parte plana, así que no hay forma de invertir la polaridad. El sí o sí entra en esta posición, ahí, ¿ya? Entonces esto uno va al vehículo y lo va a cargar. Vamos a hacer la prueba. Ya, amigos, vamos a intentar hacer el primer uso del arrancador de automóvil o partidor de batería, como le quieran llamar, ¿cierto?, de la multiherramienta, en este vehículo, que lleva mucho tiempo sin uso. Es un auto de la marca Chevrolet, el modelo Optra. Bueno, en diferentes países tiene diferentes nombres, incluso marcas. En Estados Unidos se vende como Suzuki, en España se vende como Daewoo y en Chile se vende como Chevrolet. Y con otros nombres, obviamente, de modelo. Este es un motor de 1.6, así que lo vamos a intentar arrancar. Como dije, tiene una batería muy mala, en muy mal estado. Lo que vamos a hacer es, yo voy a poner la cámara apuntando a la batería, ¿cierto?, para que se vea solamente una toma, y vamos a hacer el intento. Vamos a ello. Thank you.
Lo que voy a hacer ahora, el intento lo quiero hacer como corresponde. Si bien no es la fórmula, no es la fórmula establecida en las indicaciones, pero para que no hayan trucos, ni para conmigo ni para con ustedes, yo no quiero sentirme engañado tampoco, voy a soltar el negativo de la batería. Aquí tengo el positivo conectado y el negativo lo tengo suelto. Entonces lo que voy a hacer va a ser conectar el power bank al positivo y el negativo, pero al negativo directamente a los cables, a los cables del vehículo, no pasando por la batería. ¿Ya? Según las especificaciones, ¿cierto? Vamos a conectar. Ahí conectamos el power bank, conectamos el positivo. Me gusta porque tiene unas agarraderas, esto está se nota de calidad, de partida, de buen cable, buena asa, Barto, buena asa, con este material es cobre, bien interesante. Vamos a ver si cumple con su función. Ahí. Ahí. Ahí lo vamos a dejar. Y vamos a conectar directamente acá. Recuerden, sin pasar por la batería, ¿cierto? Ya. Y le damos encendido. Y lo vamos a dejar en 12 voltios. Vamos a ello. Ahí está. Se demoró en partir, no sé por qué. Será porque a lo mejor no lo tengo bien conectado o no, pero ahí está. Miren. Allá está conectada la pinza al negativo. No está conectado a la batería. Solamente está conectado acá al positivo. O sea, para no engañarme, insisto, porque yo podría engañarme, conectarlo en ambos bornes de la batería y así parte el tiro, pero puede que la batería haya hecho su función igual. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Apagamos. Y desconectamos y el auto está andando. Ahí está, así se puede apreciar. El auto partió sin mayor inconveniente, por así decirlo, solamente con este aparato. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Háganme todas las consultas que quieran. Ahora conectar la batería nomás y listo. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Yo la verdad que lo he disfrutado mucho, si bien se extendió un poco más de lo que quería, pero la verdad que el aparato en sí lo amerita, porque tiene muchas prestaciones y la verdad que traté de hacerlo lo más rápido. Ahora voy a jugar con él, obviamente, y nada. Gracias a los antiguos suscriptores, bienvenidos los nuevos. Compartan, comenten, y hagamos de esto una buena comunidad. Hasta la próxima.